Vamos a escuchar al doctor Marino Carrera, que va a presentar un balance de lo que hoy fue la reunión del Comité de Seguimiento a la Organización de los Nuevos Bolivarianos Santa Marta 2017. Posteriormente, doctor Danilo Carrera, ya la entrega al señor alcalde del Pueblo de Santa Marta. Posteriormente escucharemos a la directora de Corrientes, la doctora Clara Luz Rola, también dando un balance sobre lo que fue este comité de seguimiento. Y finalmente la ronda de preguntas. Así que escuchemos inicialmente al presidente de la Organización Bolivariana de los Juegos. Sonido. Llego en 10 minutos, ¿no? Llego en 10 minutos, chao. Para que se vaya.
luz, la luz, perdón, la luz, por todo lo que quiero estar demostrando con su permanencia durante el día de ayer y el día de hoy, que vienen las reuniones, y que sin ellos, sin el concurso de ellos, sería prácticamente imposible realizar el proyecto. Se han tomado decisiones importantísimas para acelerar los procesos de licitación y de construcción. Por eso estamos satisfechos y contentos, porque vemos que las cosas marchan en su debido tiempo. Va a haber un tiempo muy reducido, pero suficiente como para hacer las construcciones, y esperamos que la promesa de ellos de trabajar a tiempo completo para que se cumpla el programa de construcción, pues se lo realice sobre el video. Señor alcalde, como siempre, gran deseo de que se hagan los mejores juegos aquí en su ciudad, que van a tener un gran legado de manos de un partido, ¿no? No solo de las conducciones que se van a realizar, sino de la incorporación, la integración de toda la población que debe participar de una forma u otra en este mal movimiento que hemos estado por el consultorio. A nombre de la Comisión de Seguimiento del Apoyo de la Organización Deportiva de Italiana, nuestro agradecimiento a todos los presidentes del Consejo Olímpico Colombiano, a todas las comisiones que han rendido el informe, a todas las personas que están contribuyendo a la Comisión. Estoy a la disposición. Con el deporte. La doctora Ana Jordán, directora de Colombia Deportes, uniéndose al grupo de proyectos del presente movimiento de esta información, doctora Carlos, adelante. Muchas gracias, un saludo para todos. Pues decirles que han sido dos días de trabajo excelentes. Un agradecimiento al doctor Danilo Carrera y a todas sus a toda la junta directiva de ABEO, que realmente son fundamentales en este proceso. Y el día de ayer hicimos una reunión, sin embargo casi que hemos estado en reunión semanal, si el alcalde no va a abordar bien o yo, pero estamos muy satisfechos. Los avances que ya tenemos son muy satisfactorios. En Coldeportes tenemos un equipo únicamente dedicado a trabajar con quienes tienen a cargo los diseños, y estamos seguros que en 15 días estaremos terminando la totalidad de las viabilizaciones. Lo que hemos quedado es que vamos a ir sacando prioridades. Sabemos que hay unos escenarios que tenemos ya muy avanzados, como son el Bolsón y el Parque Subacuático. Entonces esos serán los primeros que sacaremos. En el cronograma que hemos hecho y que han hecho los técnicos de Coldeportes, estamos absolutamente convencidos que tenemos todo el tiempo y que vamos a cumplir con los cronogramas, y que a 30 de septiembre estaremos inaugurando, las obras. Solo es decir que estaremos trabajando de la mano con el Comité Olímpico Colombiano. Como lo dije desde el día que inicié en Coldeportes, esto no lo vamos a lograr si no trabajamos unidos, tanto con Deportes como con el Comité Olímpico Colombiano como con las regiones, en este caso con el alcalde de Santa Marta, con su directora de los Juegos, la doctora Vilma. Hemos estado trabajando muy de la mano, y solo puedo decirles que le dije al presidente de la ODEO que el día del discurso yo estoy convencida que va a decir que han sido los mejores bolivarianos de la historia, porque además Santa Marta es una tierra linda, maravillosa, es una ciudad de turistas. Ustedes están acostumbrados, saben atender el turismo. Entonces lo único que vamos a cambiar un poquito ahora es hacer turismo deportivo, porque además de que ellos vienen a hacer las competencias, sabemos que vamos a mostrarle a muchos países lo bello que es nuestro país y lo bella que es nuestra ciudad y el departamento de Magdalena. En esto yo siempre hago mucho énfasis, que aquí, si bien es cierto, los juegos son en Santa Marta, es el país, es Colombia quien está en este momento
jugándosela, como lo digo yo, jugándose su nombre, pero todos los eventos internacionales que nuestro país ha hecho, los ha hecho con lujo de detalles, hemos dejado muy en alto el nombre del país, y esta no va a ser la pues sabemos todo lo que el alcalde está comprometido, y estoy convencida de que vamos a hacer unos excelentes Juegos Bolivarianos. Así que a Danilo, muchísimas gracias, al alcalde y a la doctora Vilma por la atención en estos días y por estar tan ansioso, tener unos equipos tan organizados, y simplemente decirles que desde Coldeporte vamos a tener todo el equipo y todo el apoyo para que Santa Marta disfrute y viva unos juegos que van a ser excepcionales. Buenas tardes para todos ustedes. Simplemente decirles que creo que las palabras del doctor Daniel Carrera y la doctora Clara Luz han sido muy contundentes en el sentido de que vamos caminando muy bien en la organización de los juegos. Somos conscientes de las limitaciones del tiempo, ya es casi una carrera contra el tiempo, pero yo sí quiero hacer público mi reconocimiento como Comité Olímpico Colombiano, responsable ante la OLEBO de la organización de los juegos, de la dinámica que le ha puesto la doctora Clara Luz a la organización de los Juegos Bolivarianos. Ha citado a Bogotá, al alcalde, ha venido aquí a Santa Marta en más de una oportunidad también a reunirse con el alcalde y su equipo, y las dificultades que teníamos, que básicamente en temas de diseño de obra ya están superadas prácticamente, los plazos que nos pusimos ayer son demasiado cortos. Ya las licitaciones empiezan a partir de esta primera semana de julio, de manera que yo lo que le quiero dar es un parte de tranquilidad a toda la comunidad samaria. Ya se lo dimos a la OLEBO respecto a que Santa Marta sigue comprometida con los juegos, que los vamos a cumplir y que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que quedemos inscritos en la historia de los Juegos Bolivarianos como unos juegos que todos van a recordar por su organización, por su calidad y sobre todo por la hospitalidad del pueblo samaritano. Gracias a los doctores Danilo, la doctora Clara, el doctor Baltasar por su siempre compromiso manifiesto, por haber tenido la paciencia, y quiero también sumar la palabra del doctor Baltasar. Ustedes saben que esto traía una dinámica que por más voluntad que hubo en el gobierno anterior, el doctor Caicedo, la relación con el deporte pronto nos privó de que fluyeran las cosas como han fluido en este mes y medio. La verdad es que el tiempo, lo que hemos avanzado en este mes y medio con la doctora Carlos realmente, y el equipo obviamente, ¿no?, liderado por ella, de hecho tiene mes y medio, otro tiene mes y medio, y hemos tenido ella y yo solamente tres meses con todos los equipos, pero los equipos de ella, con el equipo que está diseñando los escenarios, todas las semanas están reunidas. De manera que incluso nosotros hoy estamos haciendo ajustes en los diseños que nos parecen fundamentales y determinantes para que haya una ejecución precisa y sin contratiempo. Lo hemos acogido con mucha sinceridad y sin poner obstáculos, porque son observaciones que son para mejorar y para que nos quede un escenario solo como legado, sino que realmente sirva para futuras competencias internacionales. Así que el programa que hemos presentado a lo de hoy no tiene discusión en términos de su ejecución. Los tiempos que nos hemos impuesto nosotros mismos nos van a llevar a que podamos no solo tener esos escenarios, sino que además realizar los mejores juegos bolivarianos. Sé que la inquietud de ustedes va a contar mayoritariamente si hay tiempo. Les ahorro la pregunta, si hay tiempo, lo que está aquí, tanto la doctora Clara, que viene de organizar juegos mundiales en Cali, y ha pasado por esta experiencia, y bueno, el doctor Danilo y todos los equipos que hoy estuvimos reunidos igual que el día de ayer, sabemos que estamos cortos, pero sí hay tiempo. ¿Vale? Que aquí, lo que sigue ahora es, de parte de la alcaldía, mudarnos para las obras, como lo hemos dicho, el gobierno va a vivir en las obras, porque estos son nuestros principales hechos de este gobierno. Se concentra básicamente en los bolivarianos, sobre todo el compromiso. Segundo, sé que vamos a preguntar, lo dijo el doctor Danilo, frente a la sucede, como teníamos unos juegos en Barranquilla, en Bogotá,
Barranquilla está preparando sus escenarios para los centroamericanos, pero aún así no iba a estar, no iban a haber escenarios, por ejemplo, para el ciclismo de pista. Lo mismo que por nosotros lo que decidimos fue que nada de los principios de integración que tiene la Bolivariana para efecto de facilidad en la organización y además también para bajar la presión frente a esa disciplina, porque persistir en Barranquilla es obligarnos también a igualar una presión de que estén los escenarios allá cuando la necesidad de ellos es para el 2018. Lo hemos dicho, concentremos todos los juegos en la sede central de Santa Marta y los cuatro escenarios, los cuatro disciplinas, los cuatro deportes que nunca pudieron continuar ahora en Santa Marta se van para Cali, y excepto después de que sí hemos votado porque no hay otra. Eso es lo que tiene que ver con los juegos, digamos, las subsedes que concentran el número de juegos. Aracataca, definitivamente, ustedes saben, la doctora Clara Luz lo dijo a la gobernadora, los alcaldes de Aracataca y Sierra, y hay un compromiso con el deporte de apoyarlo con una infraestructura, independientemente de lo bolivariano. Porque, por ejemplo, Aracataca, por más que quisieran o que quisiésemos ejecutar una disciplina allá como subsede, hay un tema técnico que tiene que ver con la estadía de los deportistas. No es posible que un deportista se desplace 2 horas de ida y 2 horas de venida porque su rendimiento, y ninguno además creo que una delegación vaya a permitir eso. De manera que lo que se ha previsto simplemente es que se le da la vuelta al inicio del ciclismo de ruta que se preveía que arrancara allá y cerrara en Santa Marta. Obviamente, pues el cierre tiene más connotación y más preponderancia, entonces se le ha dado la vuelta, sale de Santa Marta y cierra en Aracataca. Obviamente, además, sé que en Aracataca, desde la organización, en compañía del alcalde, esperamos la gobernación, hagamos un gran evento cultural de recepción a todos los deportistas para mostrarle a Aracataca, la tierra de nuestro noble, en fin. Y Ciénaga, pues ahora en la tarde vamos a investigar el tema de canotaje y el tema de fútbol, es decir, habría condiciones técnicas para que Ciénaga sigamos interactuando de manera de mantener la sucede. Así que pues es como las conclusiones. La doctora Lina, pues, en lo que tiene que ver con la organización, ha hecho una descripción. Aquí en la ciudad lo que se ve ahora es un ambiente bolivariano por todos lados. En términos salió el concurso para los murales alusivos a los bolivarianos de los colegios, 49 colegios se inscribieron. Así que vamos a empezar a ver mucha publicidad alusiva a los bolivarianos. La doctora Lina, pues, ahorita también le doy la palabra. Creo que usted va a quedar sin preguntas, pero con esta intervención va a quedar como quedado el tema, porque estamos lanzando varios concursos y lo que sigue en el resto de este semestre es una serie de iniciativas de la alcaldía para involucrar a los ciudadanos en torno a los bolivarianos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que como directora de grupo de Nayamos, y sé que el sentimiento de todo lo que estamos viendo en esa, estamos placidos por la forma trabajando en equipo con gran compromiso y la dedicación que, como ya todos lo han dicho, le ha impuesto la doctora para el grupo para poder sacar adelante cada uno de los componentes. De verdad que nos complace muchísimo. Esta reunión ha sido muy productiva, como lo dijo también el doctor Camilo, se tomaron decisiones importantes y más que todo deseamos que todos los amarillos sepan y estén convencidos que los Juegos Bolivarianos son un hecho, que los Juegos Bolivarianos la organización ha ido superando los obstáculos que se han ido presentando en el camino, pero que por el concurso, el compromiso y la participación del Comité Olímpico Colombiano, de los deportes, Bodego y la ciudad de Santa Marta, han podido superar. Hay algo muy importante que también mencionaba el señor alcalde y es los concursos que se han ido haciendo en lanzamiento. Como saben, los concursos de murales han tenido una gran acogida entre los colegios. Ya se han recibido varias propuestas y la idea es que Santa Marta se vista de los bolivarianos. También tenemos nuestra página, es www.bolivarianos2017.com, tenemos todas las redes sociales activas y en la página también se lanzó el concurso para definir la mascota de los juegos. Y hay un link que es muy importante y sé que muchos están esperando, que es un link para poder ser voluntario en toda la organización de los Juegos Bolivarianos. Entonces, la verdad es que creo que todo lo que
se ha dicho hasta este momento, ha sido muy productivo, ha sido de verdad de gran satisfacción para todos nosotros. Y seguimos entonces esperando que toda Santa Marta nos acompañe y que nos apropiemos de esas frases que hemos venido posicionando en todas las últimas semanas, es que tú haces parte de nuestro equipo y todos hacen parte de este gran equipo de los grupos libertarios. Muchas gracias. De demoler por demoler, y la verdad recursos tenemos ahí para demoler los escenarios. Lo importante es que se va a hacer, que es lo que hemos venido conversando, definiendo, de manera que no hemos iniciado el proceso de licitación para la demolición de los escenarios, que se van a renovar completamente o a hacer todo completamente hasta que no tengamos claro los diseños del presupuesto. Entonces, apenas acordemos licitaciones, tengo por seguro que vamos a acordar las licitaciones también para la demolición. Si bien saben ustedes aquí que todo vuelve polémica, entonces ya me imagino yo a los opositores hablando de por qué se están recogiendo los escenarios si no se están licitando los otros. Entonces, no le vamos a dar el gusto de que empiecen a hablar por nada. Vamos a demoler, obviamente, todos los edificios que se van a demoler o las infraestructuras que se van a demoler tienen todos los soportes técnicos, inclusive de patología. El estadio tiene dos y todas las recomendaciones dicen que el estadio amenaza ruina, demuélase, que pasa si quisiéramos restaurarlo como un bien histórico. Así que el estadio se va a demoler definitivamente. Apenas comemos la licitación de un nuevo dato santo, se hace la demolición del estadio. Y lo otro, pues hemos presentado una iniciativa hoy en el comité para el tema de la media maratón bolivariana, que hemos pensado que se lance en el marco de los juegos, porque ya pues pronto mirar a ver si se hacen algunas actividades previas con algunos nombres que tengan que ver con los bolivarianos para incentivar la participación de los somalios, pero claro que todo lo que estamos haciendo hoy desde el gobierno está cruzado por los bolivarianos. De hecho, ustedes han visto la fiesta del mar, eje central, tema central, bolivarianos y todos los concursos que hablaba ahorita a propósito de los bolivarianos, desde incluso acogiendo unas ideas que nos ha dado la directora de Coldeporte sobre muchos temas que hicieron en Cali, cómo mover el sentimiento de la ciudad y del ciudadano a propósito de los juegos. Vamos a hacer concursos de pinta tu fachada, limpia el barrio más limpio, en fin. O sea que desde el deporte y desde lo que no es deporte, pero lo que nos sirva para mover los juegos bolivarianos, vamos a hacer muchos diseños. ¿Qué otras edificaciones se van a demoler, alcalde? Se demuele el estadio de fútbol, el estadio de béisbol, el estadio de softball, las piscinas olímpicas, el coliseo mayor y el coliseo menor. Y se hace todo lo importante. Como les digo, en la parte estamos trabajando los dos equipos, tanto el equipo de diseñadores como el de la alcaldía y el equipo de Coldeportes. Nosotros creemos que la semana entrante o el 10 días más tarde tenemos los primeros diseños viabilizados. Con la viabilización del diseño, inmediatamente hacemos el convenio y al hacer el convenio dice pues cómo se van a hacer los desembolsos, pero lo más importante de firmar el convenio es que el alcalde pueda empezar a hacer licitaciones, porque la firma del convenio es el compromiso de los recursos como tal. Lo único que les puedo decir es que lo que a Coldeporte le corresponde para este año, que son 60 mil millones de pesos, 59.100 para obras y 900 para organización, están picando. Los tenemos en Coldeporte, no necesitamos sino diseños, hacer convenios y empezar a generar recursos. Así que en eso tienen la absoluta tranquilidad, está cubierto los recursos para este año. Lo que principal y más trabajamos en la inversión en todos los escenarios es el campo de juego, que quede en óptimas condiciones, que quede pues con todas las exigencias de un evento internacional. Estamos esperando que Ciénaga nos radique en el proyecto, porque el proyecto que nos radicaron ya fue el 2 de Aracataca, y eso no quiero dejarlo, porque en Coldeportes honramos la palabra, y efectivamente el análisis técnico, que uno no lo ve en su momento, sino que cuando ya llega los técnicos le dicen, no nos podemos llevar el fútbol nivel con nosotros, porque así quisiéramos, porque desplazarlo de estas 2 horas de ida y 2 horas de regreso, eso no lo acepta ni los deportistas, ni el país, ni la OEA. Pero mi compromiso fue que le íbamos a asignar unos recursos, ya
radicó el proyecto, vamos a empezar a realizarlo y estamos esperando que radique en el vecino acá, que no lo ha radicado, pero que lo principal que haremos es en el campo de juego, que quede en óptimas condiciones y que quede con las especificaciones que nos dan para un evento internacional.